tregua en el partido. Tampoco es que haya tenido demasiado ritmo, poca producción ofensiva, está siendo una primera parte entretenida, pero de momento sin grandes gestas en ataque de ninguno de los dos. El que progresa es en uno Reis, intentaba buscar a Cabezas, el ecuatoriano. Alman ya buscando una pelota ahí arriba con Molins. ¡Ojo al remate! ¡El gol! Ha marcado Lot, el primero del partido, en la primera combinación que le ha salido a Panathinaikos. Se metió por dentro Lot y ha rematado con pierna derecha. Ha encontrado ahí un hueco espectacular para llegar y marcar el 1-0 en el minuto 28 de esta primera mitad. Marca Robin Lot el gol para Panathinaikos. Bueno, una acción que ha ido madurando el Panathinaikos, ¿no? Y que al final, pues decíamos que los futbolistas de bandas en esos tres cuartos de cancha tienen esa tendencia a buscar posiciones interiores, y ahí aparece Lot. También habíamos dicho que tenía un fantástico disparo de zurda porque es su pierna hábil, pero que manejaba la derecha con peligro. Bueno, pues golpeo con la diestra, gol de Robin Lot, gol del Panathinaikos, que yo creo que en términos generales estaba siendo un puntito, se estaba encontrando un poquito más cómodo con el balón que el Athletic Club, y yo creo que Kos recibe la pelota. Koutrombis, vuelta a empezar para el equipo de Usinidis, que ahora está mandando. Parecía que había salido bien a la segunda mitad el equipo del Cuco, pero vuelven a mandar los griegos, que buscan la frontal del área. Balón comprometido. Uy, 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 el remate y el gol. Ha marcado Panathinaikos. Ha marcado Brian Cabezas el segundo. Con pierna izquierda, llegando desde atrás, había avisado ya el equipo griego que había tirado a portería hasta en tres ocasiones en muy poquito tiempo, y marca el ecuatoriano el 2-0, que ahora sí pone un mal resultado para los vizcaínos, a pesar de que queda mucho partido todavía. Fíjate que es otra jugada en la que vuelve a haber un desajuste. Es verdad que viene de un rebote ese balón que acaba tocando en un jugador del Athletic Club. De hecho, es Lapor y Valenciaga los que están por ahí. El que no consigue sacarla bien es sobre todo Valenciaga, y ahí lo aprovecha el ecuatoriano para fusilar con pierna izquierda por arriba, además, a Iago Herrerín Aitor, que no puede hacer absolutamente nada. Bueno, antes digo que Brian Cabezas no estaba, no es teórica, pero que ahora mismo nos está viendo entre el Athletic Club y el Panathinaikos, a favor evidentemente del Athletic Club. Va a sacar el córner el equipo de Ziganda, buscando un remate dentro del área. El público vuelve a reclamar una falta en ataque. Se lleva la pelota Valenciaga, la pone Valenciaga para Muniain, prepara la pierna derecha con rosca, esa pelota es buena. Gol, 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 gol de Aturis para recortar distancias y poner el 2-1 en el marcador en el minuto 22 de la segunda mitad. Excelente el centro, pero sobre todo excelente la aparición de Aduriz, que ni mucho menos está en fuera de juego. Qué bien la pone Muniain, cómo la levanta Iker Muniain y cómo se eleva Aduriz para rematar a bocajarro y batir la portería de Odiseas Blajodimos. Bueno, yo creo que el centro aquí de Muniain va con música, y quien le acaba de poner el golpe de percusión final está claro que es Aritz Aduriz, que como tú dices. Ahí está la pelota dentro del área, apertura a la derecha, el centro Chu, tiene que rechazar el guardameta Blajodimos, frontal del área para Valenciaga. ¡Gol, gol, 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 gol de De Marcos! Gol de De Marcos, que marca el empate. ¡Qué locura! El ataque del Athletic Club en los últimos tres minutos, dos goles, empate a dos, no se lo pueden creer los jugadores de Panathinaikos. Otro centro desde la izquierda, y esta vez no remató a Aduriz de cabeza, lo hizo De Marcos con el pie. Marca el Athletic Club. Insisto, que tres minutos maravillosos. Panathinaikos 2, Athletic Club 2. Bueno, pues esa cierta desventaja de la que hablábamos antes se acaba de ver en jugada en apenas dos minutos. Y ahora era Valenciaga el que servía ese balón. Muy bien tocado por parte de Valenciaga.
Y de nuevo me da la sensación de que otro jugador del que hemos estado hablando bien durante bastantes minutos en el partido, Hult, creo que es el mismo que falla en los dos goles. En el primero y en este segundo, en el que también se ve superado. El club que quiere más todavía, la pelota para Iñaki Williams dentro del área, le va a pegar el regate, hay penalti, es penalti porque Iñaki Williams es muy bueno y le ha hecho un quiebro a Rodrigo Moledo espectacular que no ha tenido más remedio que hacerle penalti. El mérito del penalti es esto, exactamente esto que acaba de hacer Iñaki Williams y que puede suponer el 2-3 para el Athletic Club. Nos lo dicen hace 5 minutos y no nos lo creemos. Vamos a ver si logra marcar a Duriz. Esto es una locura. Esto es una pedazo de locura la que estamos viviendo en 3 minutos, 2 goles. Y ahora, bueno, a ver si Duriz es capaz de marcar el tercero cuando todavía no hemos entrado en el último cuarto de hora de partido. Se ha hecho grande el equipo de Ziganda con esos centros desde la izquierda, los dos goles calcados, uno de cabeza y el otro con el pie, uno centrado por Muniain y el otro por Valenciaga, rematado primero por Aduriz y después por De Marcos, y ahora desde los 11 metros preparado Aduriz para poner para intentar poner el 2-3. 73 minutos de partido. Ahí va Aduriz y su pierna derecha. Ahí va Aduriz, gol, 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 gol. Aduriz que marca el tercero. Increíble lo que acaba de hacer en el campo del Panathinaikos el equipo de Ziganda. Increíble los tres goles en 5 minutos en el Apóstolos Nikolaidis. Qué locura el conjunto del Cuco. Aitor Lagunas que ya gana 2-3. Uf. Y además a Lopanenka. ¡Hala! A Lopanenka, pero buscando uno de los lados, que es casualmente el que ha buscado también Blajodimos, ¿no? Ahí han dado.